en cómo te vas del día de hoy, después de que también era una lucha en compañía de Fabi Apache, que les dan la victoria. No, es que sí, tenía mucho que no trabajar con Fabi, y estar en contra de María, pues se me hace algo difícil, ¿no? Porque estamos haciendo, así que un buen grupo, y se me hace algo raro, pero todo bien, ¿no? Yedra demostrando la calidad el viernes pasado en la estelar con hombres, hoy con damas, pero siempre demostrando el talento y la herencia que se tiene en la sangre. Así es, la Nessa que fue con los hombres, con los Psycho y también con mujeres, que es algo normal, ¿no? Con mujeres y con los hombres también le hemos demostrado, ¿no? También la Yedra la ha demostrado mucho a los hombres y también a las mujeres. Oye, Yedra, a 24 horas de que se dio una función televisada para AAA, hubo ciertas rencillas, bueno, hubo un cierto rencor de tu parte hacia Lady Shani, parece que comienzas a ver algo, también hay alguna alianza con Lady Maravilla, parte de los mercenarios les otorgó una victoria. No ha sido la alianza, ¿no? A mí no me gusta que le peguen a mis amigas, Lady Maravilla es mi amiga, entonces con Shani siempre lo he dicho, siempre ha habido rivalidad, nunca se ha cuidado, entonces no es mi culpa, ¿no? Que no se cuide las espaldas, porque yo siempre me gusta atacar por las espaldas, aunque la gente hable, mi mamá me enseñó a hacer eso y es lo que hace un rudo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y la lucha de ayer de Cancún, pues, con los mercenarios y los jinetes salió muy buena, me gustó y, pues, ganamos, ¿no? Nos llevamos el triunfo y vamos por los campeonatos en Rey de Reyes. Ese evento que se acerca ya Rey de Reyes a nada, casi dos semanas para ese evento, y estás a punto también de hacer historia, de ser una de las mujeres en conseguir un campeonato que, de alguna forma, es para hombres y que tienes la posibilidad de ser campeona de tercias. Primero Dios, van a ver este 21 que vamos a tener los campeonatos y pues más que nada yo presentando AAA de las mujeres, ¿no? Con esos campeonatos y los vamos a demostrar. Les he demostrado yo y van a ver el 21 de marzo. Oye, ya sé que te lo han preguntado una y mil veces, pero obviamente también el 21 está Rey de Reyes, pero ahorita hay un evento. ¿Pero qué también has hablado con la familia, con tus hermanos, con tu padre? Pues ojalá y haya trabajo, ¿no? No sé, ya les he dicho en varias entrevistas si hay que lo más seguro trabaje porque pues el día siguiente voy a Mérida. No sé si más de un día antes a Mérida, que es lo más seguro, no lo sé. Entonces, pues a ver qué se da, no te puedo decir yo porque no sé mi lista de trabajo. Entonces, no sé, ellos me dicen. Yedra, regresando un poquito a la lucha, cuatro de las estandartes de AAA, ¿no te gustaría hoy en día apostar o tener una rivalidad importante con alguna de ellas cuatro? Claro que sí, pero ¿vos ser qué? ¿Máscara o algo? Ahorita no me gustaría, ¿no? Pero todo se puede dando. Como yo le he dicho, no gusta hacer planes, pero se puede ir dando. Entonces, pues a ver qué diga y qué se vaya presentando más adelante, ¿no? No puedo yo decir. Hoy te tocó trabajar en un día especial para la mujer, en lo personal. ¿Qué se siente? Bueno, ¿qué siente Yedra de trabajar? Si quiere o no quiere que haya trabajo ese día. El día de la mujer no nomás se festeja un día. Para mí el día de la mujer es todos los días. Y gracias a Dios pues trabajé, ¿no? Muy contenta y representando este día de la mujer. Y más que hubo lucha de mujeres, ¿no? Entonces, muy contenta con las compañeras y con las mujeres que nos apoyaron y que les siguen echando ganas, ¿no? Porque como lo he demostrado yo y todas las compañeras, las mujeres les hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando a los hombres y a quien sea. Muchas gracias. Gracias.